patas. Te sonará tal vez el nombre un poco extraño, pero es un plato tradicional boliviano de la ciudad de Cochabamba que no es más que un guisado elaborado con las patitas de la res, unos chiles picantes o unos ají en vaina como se conoce acá, sumamente deliciosos, así que te lo aconsejo que puedas preparar para tu familia. Por un lado vas a necesitar 4 ajís en vaina o 4 chiles picantes rojos, los cuales los vas a licuar con 250 ml de agua hasta que se desintegren bien. Por otro lado, vas a empezar a calentar una sartén con algo de aceite para sofreír 3 cabezas medianas de cebolla finamente picadas junto con 3 dientes de ajo. Los vamos a sofreír hasta que la cebolla transparente y en ese momento le vamos a incorporar esos ajís en vaina o esos chiles que teníamos previamente licuados. Si tú ves que le falta algo de líquido, puedes incorporarle, pues lo vamos a llevar a cocción por aproximadamente 45 minutos. No te olvides de remover constantemente, ya que esta preparación lleva bastante cebolla y la cebolla se te puede empezar a adherir en la base de la cacerola. También le vamos a incorporar un sobre de caldo de gallina. Este es de 7 gramos, puedes utilizar también un cubito o esos sobres de caldo que vienen con sabor res, sería mucho mejor. Cuando ya rompe hervor y ha pasado ese tiempo, transcurrido ese tiempo, como ves, las cebollas están empezando a desintegrar y me van a generar que este ají que estoy preparando sea espesito. Al mismo le voy a incorporar aproximadamente 1/4 kilo de carne de res finamente picada. El plato tradicional no lo lleva, pero a mí me encanta incorporarlo, pues al momento de comer este ají de patas o este guisado de patitas de res, me encanta sentir diferentes texturas. Además que le incorpora mucho más sabor. Al mismo le voy a incorporar una medida de arvejitas, ahí yo tengo unas congeladas, las guardo yo así porque las puedo conservar por mucho más tiempo. Pasado unos 15 minutos cuando las arvejitas ya estén cocidas, nosotros podemos ir viendo si es que le falta algo de líquido incorporarle. También le voy a poner algo de ajo en polvo y recién rectificar sabor por si le faltara algo más de sal. No coloco en ningún momento sal previamente, pues como tú ya sabes, el caldo de gallina o el caldo de res ya contiene sodio, así que no me gustaría sobresalar mi preparación. Por otro lado, cuando ya lo tenemos todo listo y la carne cocida, las arvejitas cocidas, todo ya en su punto, 5 minutos antes de apagar el fuego le vamos a incorporar las patitas de res, que aquí se las compra previamente ya cocidas y las cuales corté en cubitos muy finitos. Recuerda seguir este tip de solo poner 5 minutos antes, porque si tú lo dejas mucho más tiempo, estas se van a ablandar demasiado y se van a desintegrar. A este mi guisado o mi ají de patitas yo le incorporo algo de hierbabuena finamente picada que le aporta otro sabor que también hace resaltar el platillo y se convierte en un platillo mucho más agradable. Al mismo, una vez que está rompiendo hervor, como ves la textura, el caldito comienza a espesar algo. Esto se debe al colágeno que contiene las patitas, pero a mí me gusta que sea más cremoso, así que yo siempre le añado aproximadamente una cucharita sopera de maicena diluida en algo de agua, pues al momento de comerlo me gusta que sea bastante cremosito y removerlo con el arroz y la papa y disfrutar de esa manera, así que si tú puedes colocarle o también obviar si es que no te gusta. Y listo, ya está listo para compartirlo con la familia, espero que te guste la receta de hoy. Gustó, espero que compartas, me des un like, te suscribas y nos vemos en un próximo video aquí en tu canal Cocinando Juntas. Muchísimas gracias.